que está participando en nuestro chat en vivo, ahí lo tienen ustedes, y que está saludando. Si le damos un poquito, van a ver ustedes, buena iniciativa, dice Luis Yanuel Cordero, también diálogo, hambre cero, es una realidad, felicidades y éxito a los jóvenes participantes. Kendry Esther dice, qué orgullo chicos, éxito a todos, saludos, oramos todo el éxito a este nuevo proyecto para erradicar el hambre, dice Carlos. También, bueno, están viendo ustedes todos los que han participado. Gracias a todos y todas por sumarse a esta hora de la mañana. Así estamos comenzando estos diálogos Hambre Cero. Y voy a invitar a la primera participante. Son cuatro jóvenes, todos seleccionados, como decía Guadalupe Valdés, dentro de un proceso de capacitación. Melina Sáiz. Melina Sáiz es abogada. Es consultora en Derechos Humanos y es del Distrito Nacional. Muy buenos días. Gracias. Muy bienvenida. Gracias por estar acá esta mañana. Gracias. Y vamos a invitar al siguiente participante. Él es de Dajabón, ingeniero agroindustrial, Rey Solano. Póngase cómodo. Y bueno, seguimos en esta conversación con Anabel Hernández. Ella es ingeniera agroindustrial y es de la provincia de Espaillat. Buenos días. Bienvenida. Gracias. Póngase cómoda. Y finalmente, Giuliani Minghetti, ella es máster en desarrollo humano y trabaja en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ella es de San José de Ocoa. Bueno, jóvenes, yo me siento muy contenta. ¿Y ustedes? Bien. Bien. Llegó el día porque como que lo estábamos esperando, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Cómo fue que surgió? Me gustaría, ustedes representan a cuatro provincias de este país, vienen de diferentes lugares. Son profesionales, jóvenes, nos gustaría conocerles un poquito más, cómo fue que se acercaron, cómo llegaron a este proyecto, cómo llegaron acá. Comenzamos contigo si quieres. Sí, buenos días. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para todos nosotros como jóvenes tener la oportunidad de tener espacios para alzar nuestra voz y pues hablar sobre los temas de importancia y de transición en el mundo. En primer lugar, participar en Diálogos Hambre Cero es una iniciativa que se da a través del voluntariado. Yo me vinculé a través de las convocatorias, los primeros diálogos que se hicieron para hablar sobre el derecho a la alimentación, que es tan importante. Mi área es derechos humanos y por eso vi la iniciativa de poder ver esto, además de que está muy ligado a la Agenda 2030 y los ODS, que son tan importantes para tener un ejercicio profesional de alta calidad y de miras a nivel internacional. Melina, cuando hablamos de la ODS, para la gente que está en su casa, ¿qué le estamos diciendo? Estamos hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que son unos objetivos que ha implementado la Agenda Internacional, que deberían de tratarse de manera transversal para lograr cambios significativos para el desarrollo de la humanidad. Rey, en tu caso, tú vienes desde Dajabón. Correcto. ¿Resides en Dajabón? No, resido aquí ya en Santo Domingo. Ya resides acá en Santo Domingo. Correcto, trabajo. Cuéntanos cómo te vinculaste a este proyecto, cómo llegaste acá. Bueno, gracias por la invitación. Me apareció la convocatoria en el Facebook y luego me apareció en Instagram. Yo la leí, comencé a investigar sobre la convocatoria y decidí involucrarme porque creo fervientemente de que los cambios no se logran desde la comodidad de un escritorio, desde la comodidad detrás de un chat. Entonces, yo creo y tengo la convicción de que los cambios se logran actuando. ¿Y qué más de que poner mis conocimientos, mis aptitudes y mis habilidades a favor del hambre y de la malnutrición de los niños y de los envejecientes? Bueno, Anabel, en tu caso viene de la provincia de Espaillat, eres ingeniera industrial, cuéntanos. Sí. Con mi deseo de aportar a la República Dominicana, emprendí la búsqueda de un voluntariado referente a alimentación o hambre. Y en mi búsqueda encontré Diálogos Hambre Cero. Postulé a la convocatoria y aquí estamos, dando apoyo a la agenda de los ODS del 2030. Julián, en tu caso, que bueno, ya estás vinculado a un órgano internacional, tenías esa visión, ¿cómo ha sido y qué te ha parecido todo este proceso? Ha sido un proceso de aprendizaje constante, una excelente oportunidad para potenciar la voz de la juventud, que tanto debe estar presente en cada una de las decisiones que se toman, porque la proporción de la población de la República Dominicana más amplia es precisamente la juventud.
y necesitamos iniciativas para nosotros, pero con nosotros. Y es por eso que estoy muy motivada, al igual que mis compañeros, a participar de esta iniciativa. Bueno, quiero saludar a todos los jóvenes que fueron sus compañeros. Yo sé que tuvieron ustedes muchas jornadas de trabajo que fueron muy divertidas, fueron muy animadas. Debo decir que quienes hicieron en este equipo la selección, que fueron parte de ese jurado, que ya les contaremos luego cómo se hizo, pues fue una decisión difícil escoger entre tantísimos jóvenes. Aspiramos a tener en el último programa a todos los participantes. Yo sé que muchos de ellos estarán mirando este programa, así que un saludo, como también a los que les toca venir en los próximos programas. Pero bueno, vamos a comenzar con la alimentación como derecho. La alimentación, en definitiva, alimentarse parece tan normal, no lo pensamos, y hay mucha gente que no puede hacerlo. La meta es erradicar el hambre, algo que la humanidad debió hacer hace mucho tiempo. Entonces, estos son unos diálogos, son libres, no se sientan sujetos a que yo le dé la palabra ni nada de eso. Aquí los protagonistas hoy son ustedes, yo soy una invitada. Gracias. 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 Bueno, si me permiten, yo creo que hablar de la alimentación como derecho, teniendo casi 800 personas en hambruna, millones de personas en hambruna, según los datos de FAO, es algo que te podría parecer, y cuando se habla del derecho a la alimentación o del hambre por las guerras y por todo el tema de la producción y el cambio climático ahora que se pone de manifiesto, uno podría pensar, bueno, suena utópico, pero no lo es. El derecho a la alimentación, que está consagrado en tanto en los tratados internacionales como en tratados, como en los derechos fundamentales en República Dominicana, la alimentación como derecho no solamente que es un derecho individual, sino también que es una responsabilidad colectiva. Entonces, trabajar en el acceso a ella no es imposible, sino que se necesitan de esfuerzos como diálogos hambre cero para motivar las políticas públicas y sociales que nos ayudan a fortalecer los esfuerzos de acceso de estas personas que no tienen del derecho a la alimentación ni la seguridad alimentaria garantizada. Ni en República Dominicana, que no es la excepción, así como en otras partes del mundo, donde el tema de la pobreza y de la desigualdad pues es mayor. Asimismo. Gracias. Agregando a eso, pues la alimentación es un derecho porque, como todos sabemos, hay un polo económico y esto hace que la población tenga ciertas limitaciones a la alimentación. Y de acuerdo a sus recursos económicos, asimismo estarán las personas alimentadas. Las personas se limitan por la alimentación y de acuerdo a su desarrollo, así será cognitivo. El desarrollo cognitivo se basa en los micronutrientes que tiene accesibilidad. Por eso, la alimentación debe ser un derecho para todos. Okay. Siguiendo la misma línea de mis compañeros, en el marco legal, según la ley 589-16 de República Dominicana, el derecho a la alimentación es un derecho humano. También en esa misma ley se expone que República Dominicana cuenta con los recursos, tanto económicos como humanos, para prever la alimentación necesaria a toda nuestra población. Así es, y sobre todo agregar que la alimentación no es simplemente la ingesta de alimentos. También hay que alimentarse de manera adecuada, y esto es lo que promueve parte de la soberanía y la seguridad alimentaria nutricional que debe de prevalecer en las personas, que los alimentos estén disponibles, que sean accesibles y asequibles, y sobre todo que sean adecuados para el consumo humano y la correcta nutrición de las personas. Bueno, el alimento incluso se cambia por votos, y hemos visto que los alimentos en República Dominicana en las campañas electorales salen, por ejemplo, uno piensa en diciembre cuando le dan una canasta a la gente y usted ve un poquito de aceite, un poquito de arroz, un poquito de harina, y usted dice, eso le llegó porque es Navidad. Yo como regalo de Navidad, cuando todos los días se supone la gente debe acceder a una alimentación adecuada. De modo que me surge preguntarle sobre el rol de los políticos. ¿Qué pasa con los políticos? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué pasa con el sistema económico también de nuestros países? Y somos los ciudadanos, ¿podemos también cambiar algo para que en nuestros países nadie se acueste sin comer y todo el mundo pueda tener una alimentación adecuada? Sí, yo considero que eso es un rol de todos, tanto de las autoridades gubernamentales como de quienes somos parte de un Estado. Sin embargo, a veces se ve cierta apatía
por parte de los políticos, quienes usan este recurso como un sistema de alienación que crea dependencia ante las personas que no tienen acceso frecuente a la alimentación y por lo tanto ven en alguna pequeña ración alimenticia la oportunidad de saciar su hambre quizás por un día. Pero no existen las políticas tendentes a perpetuarse en el tiempo que eliminen la dependencia de las personas de estas raciones y que les permitan ser autosuficientes. Pero definitivamente es un rol de todos. Los ciudadanos tenemos que ser veedores de las políticas que se implementan y por lo tanto sumarnos y empoderarnos en las iniciativas que permitan un mundo mejor para todos y todas. Bien, yo creo además de eso, de que como dijo Julie, es un compromiso de todo, es algo que debe ser íntegro, tanto 360 grados de los políticos como nosotros los ciudadanos, y de que se exija a los políticos de que cumplan con esto, de que la alimentación no debe ser un recurso para subestimar a las personas ni para pues hacerle conseguir los votos. Hay un tema y es importante, como Rey lo ve, bueno, los ciudadanos también tenemos que pues implementarnos para pedirse a los políticos, pero una persona con hambre se le limita la participación política y la participación y el ejercicio ciudadano. Por lo general, si una persona tiene hambre, no te escucha una propuesta política. No es cierto, porque el hambre prima. Incluso cuando estamos hablando de derecho, el derecho a la vida y el derecho a la alimentación, bueno, el derecho a la alimentación es integral y se relaciona con todos los derechos como es natural por la universalidad de los derechos humanos, pero, y para garantizar la dignidad de la persona, pero cuando se tiene hambre, la gente se limita a participar en la política y se limita a ser veedor social. Entonces eso es tan importante porque tú estás alienando a la población sin permitirle participar de los procesos que permitan su propia transformación. O sea, si la pobreza y la desigualdad la perpetúa una clase política que no necesariamente está apostando al desarrollo. Por eso nosotros como jóvenes tenemos una labor tan importante para producir estos cambios. De mi parte le atribuyo mayor responsabilidad a la gestión política. Actualmente República Dominicana está manejando una desigualdad alimentaria que entendemos que se debe trabajar en base a la gestión política para una mejor distribución de los recursos, para igualar esas situaciones en el país. Pues quiero colaborar, seguir colaborando, ¿no? Diciéndolo, colaborando lo que dice Melina, pues las personas tienen unas necesidades, necesidades básicas, necesidades fisiológicas, necesidades psicológicas, y así sucesivamente según las explicó Maslow. Entonces, una persona con hambre, pues, no tiene chance en su vida más que querer saciar el hambre y se limita solo a esas limitaciones. Un pueblo con hambre no tiene derecho a pensar o no le dan derecho a pensar porque la clase, el establishment del momento, pues, le gusta que se mantenga así para que sea un pueblo manso. Bueno, a mí me gustaría saber si es posible, si es un sueño que en el 2030 erradiquemos el hambre. Esa es una pregunta que la vamos a dejar pendiente porque nos vamos a la pausa. Y nos vamos a ir a la pausa con algo que es muy común en República Dominicana. La gente siembra en sus patios. De hecho, incluso aquí en la zona urbana usted encuentra lugares donde la gente siembra cualquier mata que produce en el patio de su casa. Que casi te parece que estás en una zona rural. Esa es una costumbre muy buena de este país. Yo he estado en países donde la gente absolutamente no siembra, en las ciudades. Entonces tenemos que fomentar la siembra y sobre todo pensar en quienes se dedican totalmente a eso, que son los agricultores. Ese es el mensaje de la FAO con el que nos vamos a la pausa y regresamos en estos diálogos Hambre Cero. We'll be right back.